bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la segunda edición de la Semana de la Eficiencia Energética en el Transporte. El día de hoy estará dedicado al autotransporte de carga, en el cual me permito hacer una observación, ya que tanto la conferencia como los paneles estarán a cargo de mujeres exitosas en el sector del transporte. Previo a que demos inicio, les comparto que si van surgiendo dudas o comentarios durante la presentación, pueden ir dejándolas en el chat de la plataforma y se las haremos llegar a nuestras invitadas en el bloque de preguntas y respuestas. De igual manera, se les compartirá en el chat el link del site donde encontrarán información de la agenda, ponentes, las ponencias y así como una sección de dudas para el programa de APF. También les haremos llegar al finalizar del panel la liga del registro. Para dar la bienvenida y apoyarnos en la moderación, me permito presentarles a la licenciada Itzel Tobar Paulino, quien actualmente es jefa de departamento de la Dirección de Movilidad y Transporte de CONUE, donde desarrolla actividades de difusión de información de eficiencia energética en el transporte y movilidad urbana sustentable, así como capacitación a instituciones públicas y privadas. Bienvenida, licenciada Itzel, y con gusto le cedo la palabra. Muchas gracias, Sandra. Les damos la bienvenida a este tercer día de actividades. Y bueno, el día de hoy las actividades estarán dirigidas al papel que llevan a cabo las mujeres en el sector de autotransporte, específicamente en el sector de autotransporte de carga. Y bueno, para dar inicio, daremos paso a las actividades que realiza Irma Flores con su presentación Autotransporte Federal. Y bueno, el objetivo de esta conferencia es conocer los programas vinculados a la eficiencia, productividad y seguridad que la Dirección General del Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lleva a cabo. Y bueno, pues vamos a hacer una breve semblanza de Irma Flores. Ella actualmente desempeña el cargo de directora ejecutiva de supervisión en la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Desde 1993 hasta el 2016, fue la coordinadora del Subcomité de Normalización para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre. Formó parte del equipo de trabajo que elaboró y emitió el reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Esta es solo una breve semblanza. Les recordamos que todas las semblanzas completas estarán en nuestro site. Y bueno, daremos paso a su presentación. Adelante, Sandra, puedes ayudarnos con ello. Muchas gracias, moderadora, licenciada Itzel Tobar Paulino. Muchas gracias por su presentación. Saludos afectuosos para las panelistas. Paola Moncada, con un gusto de conocerla, de la Asociación de Mujeres Operadoras, de Virginia Olalde, de AMPAC, y de Marcela Murataya, de PACAR. Muchas gracias y buenos días a todos los presentes. El día de hoy tengo el gusto y el honor de hacer una presentación sobre lo que es el autotransporte federal, por lo que vamos a iniciar, dado la premura que tenemos en cuanto al tiempo del día de hoy. Si me pueden apoyar, por favor, con la siguiente. Quisiera, a nombre de la licenciada Laura Noemí Muñoz Benítez, que es la directora general de Autotransporte Federal, agradecer la invitación a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE, de participar en esta segunda edición de la semana de eficiencia energética en el transporte. Muchas gracias por su invitación. Y como se muestra en esta lámina, vamos a hacer referencia en esta conferencia a 7 importantes rubros que consideramos que tienen que ver con los rubros de eficiencia de energética y, desde luego, de aspectos de la seguridad en el autotransporte federal. Aquí mostramos, vamos a hablar de nuestra estadística básica en el autotransporte, los avances que tenemos con la licencia federal digital, la supervisión y seguridad vial en las carreteras federales, la actualización que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de esta institución a la que represento de llevar a cabo una actualización normativa, la sustentabilidad ambiental, el tema de trata de personas que hoy en día es muy importante y el autotransporte es
una de las fuentes primordiales en este asunto que es de interés de todos los mexicanos. Y por último, se hará referencia al mapa de ruta tecnológica del transporte. Siguiente, por favor. En lo que se refiere a la estadística básica del autotransporte federal, bueno, sí quiero iniciar comentando que el autotransporte federal en México ha constituido un factor estratégico para el desarrollo económico de nuestro país. Su aportación al Producto Interno Bruto, al PIB, en el año de 2021 fue del 5.5%. Esto es nos da un dato muy importante de lo que significa dentro del desarrollo económico de nuestro país, lo que es el autotransporte federal en nuestro país. Como pueden observar ustedes en del lado derecho de la lámina, superior derecho, el autotransporte federal moviliza el 56% de la carga en nuestro país. Este dato del 56%, desde luego, corresponde a datos del año 2021. Y de este mismo año también quiero comentar que el autotransporte federal de pasajeros movilizó el 96% de los pasajeros que se movilizan en este país. Siempre se ha considerado dentro de lo que es el autotransporte, pues que prácticamente el autotransporte federal son las venas de nuestro país, porque al final todo se está transportando por diferentes modos de transporte, por supuesto, pero un factor determinante lo constituye el autotransporte federal. A diciembre de 2021, el parque vehicular del autotransporte federal de carga contaba con, como ustedes lo pueden observar en su parte superior izquierda, contaba con una flota de lo que es unidades motrices del orden de poco más de 606 mil unidades motrices y 594,443 unidades de arrastre. Asimismo, en este mismo año se contaba con 520 grúas industriales. Por lo tanto, el autotransporte federal de carga tiene o tenía en diciembre del 2021 una flota vehicular de 1,201,053 unidades. Es una flota muy representativa. Hay que recordar que el autotransporte federal son aquellos servicios que se están transportando por vías generales de jurisdicción federal. En lo que se refiere a la flota vehicular de pasajeros y turismo, también al mismo año 2021, se contaba con una flota en este importante servicio de autotransporte con 160,633 unidades, tanto de pasaje como de turismo. Y en la parte de del padrón de los conductores de los servicios de autotransporte federal y transporte privado, pues se tiene una plantilla de poco más de 500 mil conductores en este servicio del autotransporte federal. De esta cifra, podemos comentar que el 99.5% pues son hombres, son conductores del autotransporte federal que son hombres, y el 0.5% son mujeres. Esto es, tenemos del orden de 2,703 mujeres que están conduciendo vehículos pesados por nuestras carreteras federales. Siguiente, por favor. Siguiendo con este tema de la estadística básica del autotransporte, si bien es cierto que hay servicios principales a lo que es el autotransporte federal, como lo que ya mencioné, que es carga, pasaje y turismo, también es cierto que el autotransporte federal tiene servicios auxiliares. Esto de conformidad con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, considera que tenemos servicios auxiliares al autotransporte, como lo son los servicios de grúas de arrastre y salvamento, los servicios de paquetería, las terminales de pasajeros, las unidades de verificación, hoy llamadas unidades de inspección, y también los centros de capacitación. Podemos comentar aquí los datos de nuestra estadística básica, que tenemos una flota en lo que se refiere a los servicios de grúas de arrastre y salvamento, poco más de 11,600 unidades. En el servicio de paquetería, 5,357. En lo que se refiere a las terminales centrales de pasajeros, tenemos en todo nuestro territorio nacional 371 centrales donde se concentra la oferta de los servicios de pasajeros de diversas empresas transportistas, pero también tenemos terminales individuales donde una empresa
ofrece sus servicios a los usuarios de estos servicios. En cuanto a unidades de inspección, tenemos dos materias. Tenemos la materia de condiciones físico-mecánicas y a nivel nacional contamos con 460 unidades de inspección. Y en la materia de emisiones contaminantes tenemos 322. En lo que se refiere a los centros de capacitación, que es donde se prestan los servicios o se da la capacitación a los conductores, en todo nuestro territorio nacional tenemos 293 centros de capacitación. Quiero también comentarles que, bueno, la parte de las licencias en el año de 2021 se llevaron a cabo poco más de 397 mil trámites de licencias en lo que fue durante todo el año 2021, y en ese mismo año se otorgaron poco más de 292 licencias en diversas categorías. Y para tener una idea del orden de los trámites que se llevan a cabo para otorgar permisos a los permisionarios que prestan esos servicios, pues entre lo que es carga, pasaje y turismo, se llevaron a cabo más de 165 mil trámites para poder otorgar los permisos correspondientes. Siguiente, por favor. En la parte de los accidentes que involucran unidades del Servicio de Autotransporte Federal, de acuerdo a las cifras de la Guardia Nacional en el año 2021, ocurrieron 5.162 accidentes que involucraban a unidades del Servicio Público Federal. Pues prácticamente de estos accidentes derivaron con un saldo de 2.291 lesionados, como ustedes lo pueden observar, y lamentablemente 1.074 decesos. De acuerdo a estos mismos reportes que genera la Guardia Nacional, nos indican las causas de los accidentes que ocurren en las carreteras federales. Aquí podemos observar que el 71% de las causas de los accidentes son atribuibles al conductor, mientras que el 11% son atribuibles a las condiciones de los caminos, el 13% a las condiciones físico-mecánicas de los vehículos y el 5% agentes naturales, esto es, a las condiciones climatológicas que se presentan durante la conducción. En la parte superior derecha podrán ustedes observar cuál es la edad promedio de los vehículos de carga motriz. Esto es, más o menos, estamos en un promedio de 19 años. Y en el parque vehicular de pasaje y turismo, pues hasta diciembre del 2021 teníamos una edad promedio de alrededor de 15 años. Siguiente, por favor. Creo que una parte muy importante es que en abril de 2021 se puso en operación y en marcha el otorgamiento de la licencia federal digital. Esta licencia digital se tramita vía internet y se descarga en el teléfono celular de los conductores, y con ello, desde luego, se evita un tiempo del trámite y se evitan actos de corrupción porque no hay interacción con ningún servidor público en el otorgamiento de esta licencia federal digital. De la parte superior derecha, ustedes pueden observar que la Secretaría, de enero a diciembre del 2021, llevó a cabo 2.933 visitas de inspección a permisionarios y llevó más de 104 mil verificaciones de peso y dimensiones en las carreteras federales de nuestro país. Y al mismo tiempo verificó más de 23 mil unidades en sus condiciones físico-mecánicas de acuerdo a una unidad, a una norma en particular que establece las condiciones físico-mecánicas que deben de cumplir las unidades de esta especialidad. Hasta enero de 2022 de este año, contamos con un padrón de 349 inspectores de vías generales de comunicación. Esto es, que pueden llevar a cabo labores de verificación, inspección y supervisión, tanto en la carretera, en los temas de peso y dimensiones, materiales peligrosos y condiciones físico-mecánicas. De este padrón de inspectores con los que cuenta la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, 28 de ellos son
mujeres, es decir, tenemos 28 inspectores a nivel nacional, es un tema en el que han ido incursionando también las mujeres. Siguiente, por favor. El del tema de la licencia federal digital, bueno, pues de enero del año pasado al 24 de julio, que es cuando se hizo este corte, se han emitido 189,359 licencias en este formato digital. En cuanto al tipo de la licencia que se está emitiendo a los conductores, el 55% corresponde a renovaciones y el 33% son nuevas expediciones, es decir, nuevos conductores que están obteniendo su licencia en esta modalidad de licencia federal digital. Algunos de otros, bueno, el resto de los trámites recaen, pero en otro tipo de categorías o bien que quieren categorías adicionales a su licencia federal digital. La siguiente, por favor. En el tema de supervisión y seguridad vial, pues por supuesto que es un tema prioritario para la institución que represento, privilegiar la seguridad vial y desde luego lo estamos haciendo a través de la implementación de mecanismos de supervisión, inspección y verificación en el tema, sobre todo, del control de los pesos y dimensiones. Pero también no menos importantes es la supervisión en las condiciones físico-mecánicas de las unidades y de las especificaciones de seguridad que se deben observar en el transporte de materiales y residuos peligrosos de los vehículos del autotransporte federal y de transporte privado. Esto, desde luego, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de toda la normatividad y propiciar la competitividad del transporte y, por supuesto, dar mayor seguridad a los usuarios de nuestras vías generales de comunicación. Siguiente, por favor. ¿En qué consisten estos operativos? Quiero comentarles que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General del Autotransporte Federal, bajo la dirección de la licenciada Muñoz Benítez, en coordinación con los centros SICT, realizamos operativos en estos temas, en los que ya hice referencia, en el tema de peso y dimensiones, en el tema de condiciones físico-mecánicas y de seguridad de los vehículos y en el transporte de los materiales y residuos peligrosos. Ustedes saben que estos, por sus características físicas de las sustancias, pues tienen un peligro en la transportación de estos productos. Y también llevamos a cabo operativos en las terminales de pasajeros. Aquí quiero puntualizar que desde marzo de 2020, con la pandemia que todos hemos sufrido, hemos mantenido inspectores en todas las terminales de pasajeros, quienes están verificando las medidas de seguridad sanitarias que se están estableciendo por parte de la Secretaría de Salud para verificar que se apliquen en las terminales de pasajeros. Hay sanitización de los vehículos, que los mostradores constantemente sean limpiados, desinfectados, etcétera, etcétera. Por eso es que mantenemos, hoy en día todavía mantenemos a los inspectores en las terminales de pasajeros. Y bueno, todos estos operativos los llevábamos a cabo en los centros fijos, así se denominan, son centros fijos de verificación de peso y dimensiones, pero también lo llevamos a cabo en algunos recintos portuarios o llamados administraciones del Sistema Portuario Nacional. Siguiente, por favor. Dentro de los operativos que llevamos a cabo, queremos compartir con ustedes que en el tema de peso y dimensiones, que es un tema primordial en la seguridad, pues en 2021 llevamos a cabo 15 operativos por parte de la Dirección General de Autotransporte Federal, 14 en puntos de la red carretera federal y uno en un recinto portuario. Aquí mostramos cuántos vehículos estamos verificando. Muchos de ellos se llevan a cabo dentro de las 24 horas del día, es decir, mantenemos personal durante 24 horas para estar verificando las condiciones de peso y dimensiones de los vehículos. Ustedes podrán observar en la parte inferior derecha de su presentación unos tapetes donde se muestran, esas son precisamente las básculas que van a 5 kilómetros por hora pasando por estos tapetes y van pesándose los ejes de los vehículos de acuerdo al número de ejes para que posteriormente se nos reporte el peso del peso bruto vehicular de la unidad.
En la parte de, por parte de la institución que represento, que es Autotransporte Federal, tenemos programado 16 operativos. Actualmente, aunque aquí dice nuestra diapositiva que son 8, pero ahorita estamos llevando a cabo, quiero comentarles, la semana de seguridad de frenos. Ustedes, si tienen oportunidad de transitar por las carreteras federales, van a observar que en todas las carreteras tenemos ahorita instrumentado una semana del sistema de frenos en todas las carreteras de nuestro país para verificar exclusivamente cómo están los sistemas de freno, los diversos los componentes de los frenos de las unidades que estén transitando. Siguiente, por favor. Siguiendo con el tema de seguridad vial, la siguiente. Aquí podemos comentarles cómo está la revisión de las configuraciones que estamos revisadas, que estamos verificando con respecto a las sanciones que aplicamos. Ustedes podrán observar que sin duda lo que más estamos verificando en estos operativos, pues son los doblemente articulados, los que ustedes pueden observar como T3S2R4, seguido del camión unitario articulado. Y estas son, pues, una muestra del tipo de configuraciones que se revisan en los operativos que instrumentamos en la Red Carretera Federal. Se me está cerrando un poco. Siguiente, por favor. En el tema de seguridad vial, una parte fundamental lo constituye la verificación de las condiciones físico-mecánicas. En estos operativos verificamos las especificaciones que tienen que cumplir las unidades del Servicio de Autotransporte Federal y Transporte Privado para garantizar una circulación con seguridad en nuestras carreteras federales. Mostramos los datos de lo que hemos llevado a cabo en 2021 por parte de Autotransporte Federal. En los operativos realizamos una verificación de 870 verificaciones de vehículos en sus condiciones físico-mecánicas y sancionamos a 49 que presentaban alguna condición crítica que incluso pudo ser que se remitiera al depósito de vehículos. En 2022 hasta julio llevamos a cabo una verificación de este año, por supuesto, de 628 vehículos, de los cuales se sancionaron a 58 de ellos. Siguiente, por favor. En este tema de condiciones físico-mecánicas, pues en los operativos tenemos que verificar el sistema de luces, el sistema de frenos, el sistema de escape, el de combustible, el sistema de enfriamiento, la suspensión, la dirección, cómo está el motor, la transmisión, las ruedas, rines y llantas. Hemos llevado a cabo operativos en particular exclusivamente para revisar todo el sistema de rines, llantas y ruedas. Como ustedes lo podrán ustedes observar de su lado derecho, pues al inspector donde está detectando algunos defectos graves en estos sistemas. Si se detecta un defecto que sea una condición grave en la operación de este tipo de vehículos o configuraciones vehiculares, por supuesto que deben ser remitidos, con excepción de materiales y residuos peligrosos y desde luego de artículos perecederos, pues deben de ser remitidos al depósito de vehículos. Siguiente, por favor. Siguiendo con este tema de seguridad vial y de supervisión, hay una alianza denominada Alianza para la Seguridad de los Vehículos Comerciales que se tiene llamada por sus siglas en inglés CBCA, que se tiene con Canadá, Estados Unidos y México. Bajo esta alianza de seguridad de vehículos comerciales hemos podido instrumentar al mismo tiempo los tres países diversos operativos. Uno de ellos que llevamos a cabo fue para la prevención y concientización de trata de personas. Esto apenas en el mes de marzo llevamos una campaña que iba dirigida a todo el público en general sobre los aspectos y situaciones que se consideran como trata de personas. Y, por supuesto, estaba enfocado a los conductores de los vehículos. ¿Por qué? Porque los conductores pueden darse cuenta si hay alguna conducta sospechosa que pudiera tratarse de alguna situación de trata de personas. A través de conductores que pudieron
ubicar a algunos niños que estaban prestando sus servicios en horarios ya muy de madrugada, pues por supuesto indicaba que este pudiera tratarse de una situación de trata de personas. Del mismo tiempo, también llevamos a cabo semanas internacionales de seguridad llamadas Road Check. En mayo, los tres países hicimos exactamente lo mismo. En México, pudimos llevar a cabo una revisión de 1,150 vehículos. Ustedes pueden observar que fueron prácticamente 3 días para hacer revisiones de esta Semana Internacional de Seguridad Road Check, donde detectamos algunos defectos en los sistemas mecánicos. Del mismo modo, como ya precisé, en esta semana está llevándose a cabo la Semana de Seguridad de Frenos. Está enfocada exclusivamente a detectar alguna irregularidad en este sistema de frenos, exclusivamente. Terminamos el próximo sábado e inició el pasado domingo. Empezamos con esta revisión de la Semana de Frenos. Ya hay otro operativo que se denomina así, ataque o bombardeo carretero de inspección de materiales y mercancías peligrosos. Este lo vamos a llevar a cabo en el transcurso de estos últimos meses de este año. Está enfocado a verificar las especificaciones seguras en el transporte de materiales peligrosos. Siguiente, por favor. Si consideramos que uno de los factores o de las causas de los accidentes era el factor humano, también a través de la Alianza de Seguridad para Vehículos Comerciales llevamos a cabo una semana del conductor seguro. Aquí nos enfocamos en interactuar con los conductores para hacerles saber a través de la distribución de diversos flyers, que lo hicimos también en conjunto con Estados Unidos y Canadá, hacer conciencia con los conductores, pues que el exceso de velocidad es un factor primordial en las muertes y en las lesiones de tránsito. Estuvimos en las casetas de peaje, en las terminales, en las carreteras, para dar a conocer estos programas de concientización. Lo llevamos a cabo en 2021 y en este año también lo volvimos a llevar para interactuar con todos los conductores del Servicio del Autotransporte Federal. Pasaría yo al tema de actualización normativa, que es un tema importante para la Dirección General del Autotransporte Federal. Siguiente, por favor. Bueno, pues dentro de lo que es la legislación y regulación aplicable al autotransporte federal, como ustedes lo podrán observar, pues sin duda lo constituye la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, como también lo es, son los reglamentos que derivan de esta ley, como lo es el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, nuestro Reglamento sobre Peso y Dimensiones y Capacidad de los Vehículos, el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, y desde luego de estos instrumentos derivan las normas oficiales mexicanas en el cual en un momento dado enseguida haré referencia. Todos estos instrumentos regulan al autotransporte federal en diversos aspectos. Haré referencia a cada uno de ellos. Por favor, la siguiente. El Reglamento de Autotransporte Federal precisamente regula los servicios de autotransporte federal en sus modalidades de carga, pasaje, turismo, transporte privado, de todo lo que circula por una carretera federal. También contempla algunos requisitos y trámites que están establecidos en este mismo reglamento y establece especificaciones para lo que es la licencia federal de conductor para el arrendamiento puro de unidades y financiero, desde luego, de las unidades que van a prestar un servicio del autotransporte federal. Siguiente, por favor. En lo que se refiere al reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, este es un reglamento que se emite en 1993, pero que toma en consideración las recomendaciones para el transporte de mercancías peligrosas de la Organización de las Naciones Unidas o reconocidas como regulación modelo para que el país adopte las especificaciones de seguridad que considere adecuadas. Y de esta manera se permita un transporte transfronterizo de los productos que se mueven de un país a otro sin que signifique una barrera, de tal manera que si cumple con el país de origen, con una regulación modelo de Naciones Unidas, pues este movimiento transfronterizo se ha fluido porque el reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, desde luego, contempla esas especificaciones de seguridad. Siguiente, por favor.
En lo que se refiere al reglamento de peso y dimensiones y capacidad de los vehículos, por supuesto que este reglamento, que ya se emite en 1994, pues regula precisamente el peso, dimensiones y capacidad a la que deben sujetarse todos los vehículos del Autotransporte Federal de Pasajeros, Turismo y Carga que están circulando en una carretera federal. ¿Cuál es la actualización normativa? Siguiente, por favor. En la parte de, si bien es cierto que ya hice referencia al marco jurídico aplicable al Autotransporte Federal, como parte de esta actualización normativa, pues se cuenta con un universo de 23 normas oficiales mexicanas relacionadas con el transporte de materiales y residuos peligrosos. Vuelvo a insistir que esto es retomado de una regulación modelo de ONU. Y también se cuenta en la parte de especificaciones de vehículos con 7 normas relativas a la operación del autotransporte de especificaciones de vehículos y elementos de identificación. Todas estas normas que ustedes conocen se desarrollan conforme a un procedimiento que está establecido en la hoy ahora Ley de Infraestructura de la Calidad. Y las normas, por disposición de esta misma ley, deben de emitirse, analizarse, elaborarse a través de un Comité Consultivo Nacional de Normalización, en este caso de Transporte Terrestre, que es presidido por nuestro subsecretario de Transporte y en el que están representadas todas las dependencias que tienen injerencia en los temas a normalizar, así como las organizaciones industriales, los prestadores de servicio, las academias, institutos de investigación y, desde luego, los usuarios. Siguiente. Dentro de la actualización de la normatividad aplicable al transporte de los materiales peligrosos, parte importante lo constituye el listado de sustancias y materiales peligrosos. Yo diría que es la norma plataforma, es la que incluye y permite clasificar e identificar diversos productos peligrosos y es la que nos da la pauta a si cumple o no con este especializado servicio. Naciones Unidas constantemente está cambiando los listados porque hay innovación, hay nuevas sustancias. Entonces, son las sustancias que internacionalmente se van moviendo de un país y otro y está cambiando constantemente estos listados. En esta actualización de esta norma del listado de sustancias y materiales peligrosos, se toman las últimas actualizaciones de la 22 edición de ONU, se están introduciendo nuevas sustancias, se están cambiando y reclasificando algunas sustancias, por así definirlo, el Comité de Expertos de Naciones Unidas. Siguiente, por favor. En el caso de la norma 11, parte 1, es una nueva norma. Esta norma determina las cantidades exceptuadas para el transporte de productos de consumo final. Y a través de esta norma, que ya fue publicada el 28 de febrero de este año, pues permite que se transporten los materiales en cantidades exceptuadas y de productos de consumo final como los que todos utilizamos y desde luego no se pueda transportar en una especialización de servicio. Aquí esta norma se permitió su elaboración de un código australiano para el transporte de mercancías peligrosas, pero también tomó en cuenta Naciones Unidas. Siguiente, por favor. Creo que esto es muy importante comentarlo, una actualización que se hizo la norma 20, que es una norma de diseño, construcción y pruebas para las unidades tipo autotanques, pero cambiamos y dimos un gran salto de la serie 300 que teníamos anteriormente a esta nueva serie 400, que por supuesto al cambiar de una serie 300 a la serie 400, por supuesto que en esta nueva normatividad que ya está publicada la norma, pues hay una serie de especificaciones de mayor control en cuanto a todos los componentes estructurales de este unidad tipo autotanque. Y esto además nos permite dar seguridad en la transportación de los productos de índole peligroso. Por supuesto que la especificación 407 subió sus especificaciones y al subirlas de la 306 a la 406, de la 307 a la 407, suben los niveles de diseño, construcción y pruebas de estas unidades llamadas
tipo autotanques, aunque muchos les denominan pipas, pero son unidades tipo autotanques que sí han incrementado todos sus sistemas y especificaciones de diseño y construcción y, por supuesto, de sus pruebas. Siguiente, por favor. No me detengo por razones de tiempo, ya vimos estas normas. Siguiente, por favor, son las normas que se han publicado. Están también actualizándose otras normas, como la norma 002 parte 1, que nos permite seleccionar de acuerdo a la sustancia peligrosa el tipo de envase, el tipo de recipiente a granel que se puede utilizar de acuerdo a las características físicas y químicas de estos productos. Esta es una norma de carácter multimodal, es decir, aplica para el transporte terrestre, para el ferroviario, para el aéreo y, por supuesto, ahora para la Secretaría de Marina. Retoma también las recomendaciones y actualizaciones que tiene ONU en su última edición para poderla reflejar en esta nueva norma de actualización de instrucciones de envases y embalajes y recipientes intermedios a granel, de tal manera que eso facilita y da mayores medidas de seguridad para, en función de las características de la sustancia, poder seleccionar el tipo de envase adecuado. Siguiente. Existe y se está actualizando la norma 003, que también tiene carácter multimodal, aplica para todos los modos de transporte, porque al final de cuentas los pictogramas, los colores, los símbolos son los mismos para todos los modos de transporte. A través de un color, a través de un pictograma, yo puedo determinar, de existir un accidente, las características de riesgo del producto que contiene el envase, el recipiente, la cisterna. Pero al mismo tiempo, en esta norma que estaba enfocada a las etiquetas de riesgo de los envases y embalajes, y cuando me refiero a envases y embalajes, me estoy refiriendo a envases pequeños que no rebasan 400 kilogramos o 450 litros, y la han conjuntado en la norma 004, que es la norma de carteles de identificación de riesgo. Cuando transita una unidad por una carretera federal a través de su cartel de identificación, podemos determinar qué sustancia está transportando de acuerdo a las características de su cartel, de acuerdo a su pictograma y de acuerdo al color. Son cuatro carteles de identificación y esta norma también se está armonizando con Naciones Unidas y es una norma que permite también el reconocimiento de carteles y etiquetas que se expiden en otros países como en Estados Unidos, pero al final, por ser una norma retomada de un criterio internacional, se están utilizando la misma comunicación de riesgos a través de los envases, que son las etiquetas, y a través de las unidades, a través de los carteles de identificación de riesgos. Siguiente, por favor. La norma 7. La norma 7, que son las disposiciones relativas al marcado de los envases, todos los envases, sin excepción, todos los envases que contienen un producto peligroso a través de un código alfanumérico que se estampa exclusivamente cuando se superan las pruebas que establece la misma normatividad internacional y se estampa ese marcado que permite moverse un recipiente o un envase o un embalaje de un país siempre y cuando esté marcado. De tal manera que en esta norma 7 de marcado se han incluido el diseño, construcción y pruebas de los envases, pero también el diseño y construcción de los recipientes intermedios para graneles y de los grandes envases, es decir, de los grandes envases que rebasaron los 400 kilogramos y los 450 litros. Esta es una norma que se está gestionando ya su publicación como definitiva. Integró otras normas más, como fue la norma de marcado, la norma 24 de diseño y construcción y la norma de diseño y construcción de los recipientes intermedios a granel. Hay nuevas pruebas selectivas para los embalajes y también se incluyó un ensayo de presión diferencial para este tipo de envases y embalajes y recipientes intermedios a granel. Es prácticamente con estas actualizaciones que ha hecho la Dirección General de Autotransporte Federal, bueno, se está actualizando la normatividad aplicable a este especializado servicio
para estar a la par de todas las recomendaciones internacionales. Siguiente, por favor. Parte importante también en la actualización de la normatividad es la norma de condiciones para el transporte de mercancías en cantidades limitadas. La normatividad me permite saber, son muy pequeñas cantidades, 100 mililitros, un litro, dependiendo de las características de peligro de la sustancia y también dependiendo del grupo de envase y embalaje que tengan las sustancias, se pueden transportar. Lo único que pide la normatividad internacional, no llevan etiquetas de riesgo, aunque en sí, sí entraña un riesgo, pero no lleva una etiqueta de riesgo, simplemente lleva esta etiqueta en la parte superior del ángulo superior y en la parte en el ángulo inferior lleva este negro, y eso me está indicando tanto en la etiqueta como en el cartel de la unidad que está transportando pequeñas cantidades de materiales peligrosos, pero en cantidad limitada, que no me va a significar algún riesgo en la transportación. Siguiente, por favor. Licenciada, tenemos 5 minutos. Sí, termino con mucho gusto, Ixel. Esta la paso, por favor. Siguiente, por favor. Me voy muy rápido. En la parte de las normas de especificaciones de vehículos se cuenta con la norma 14, que es una norma de defensas traseras. Es una norma que establece diversas especificaciones técnicas para aquellos vehículos de peso bruto vehicular con un diseño superior a más de 4,536 kilogramos. ¿Esto qué significa? Que para que no se incruste un vehículo en la parte posterior de una unidad, porque hemos tenido accidentes, se incluyó esta norma para evitar este tipo de situaciones de accidentes, de tal manera que se está normando el que porten estas defensas traseras que no permitan que una unidad en la parte posterior pudiera incrustarse y que pudiera ocasionar pérdidas muy lamentables de algún usuario de nuestras carreteras federales. La siguiente, por favor. La norma 35 prácticamente es una norma de diseño que va enfocada a los fabricantes de remolques y semirremolques y convertidores de especificaciones. Es una norma que establece una serie de medidas de seguridad para este diseño y la fabricación de estos remolques y semirremolques y convertidores. Es prácticamente una norma de construcción. Siguiente, por favor, para ser respetuosa del término. Hay una norma más que está también en proceso de actualización, que ya está como una norma definitiva, que es una norma de sujeción de la carga. Inicialmente se hizo como norma mexicana, pero para evitar que pudiera haber accidentes con la sujeción no correspondiera a los productos que se están transportando, se emitió esta norma de sujeción de la carga que permite estibar, empacar y sujetar la carga por las vibraciones en la operación propia de las unidades. Siguiente, por favor. No me detengo aquí, por favor, la siguiente. Hay una norma de la 167 que establece los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes para los vehículos automotores que están circulando por la zona metropolitana, la zona conurbada que conocemos. Esta norma siguiente es una norma que a través de una unidad de verificación se establecen estos límites permisibles. Siguiente, por favor, para no detenerme aquí. De todos los automotores que utilizan gasolina, diésel, gas licuado, gas natural, esta se está llevando a cabo a través de las unidades de verificación en todo lo que es la zona conurbana de los estados que ahí precisamos y que es una norma que emite la Secretaría del Medio Ambiente, pero que somos tanto la Secretaría del Medio Ambiente como las autoridades competentes de estos estados y desde luego la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, cada uno dentro del ámbito de competencia, quienes verifican el cumplimiento de estas disposiciones. Siguiente, por favor, ya estoy terminando. Quiero comentar que también por parte de la Secretaría se tiene un programa de financiamiento con Nacional Financiera para apoyar al micro y mediana empresa transportista que tiene una flota no mayor a 30 unidades. Este es un financiamiento en la compra de unidades nuevas y seminuevas para que permitan a través de algunos intermediarios financieros pues mejorar las condiciones de seguridad vial y desde luego van a reducir la emisión de contaminantes y va a coadyuvar a la disminución de los costos operativos.
De 2009 a abril de 2022 se han otorgado 538 créditos por más de 1.077 millones de pesos. Se cuenta además, siguiente por favor, se cuenta además con un programa como parte de, con la Semarnat, con un programa de transporte limpio que está dirigido a empresas transportistas de carga y pasaje, también tanto de empresas urbanas como foráneas, que permiten, o el objetivo del programa es reducir el consumo de combustible, así como también reducir los costos de operaciones y las emisiones contaminantes de aquellos que dejan huella de carbono. Este programa ha permitido la reducción de 2.5 millones de toneladas de CO2 y han sido evaluados más de 77 mil vehículos para que puedan entrar y formar parte de este programa de transporte limpio. Siguiente, por favor, y con esto yo creo que concluyo. Desde luego, la Secretaría, para coadyuvar en la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero generado por la combustión de los combustibles fósiles, mantiene el Programa Nacional de Verificación del Peso Máximo autorizado a los vehículos que están circulando en las carreteras federales. Esto es a mayor peso vehicular, pues por supuesto que hay un mayor consumo de combustibles. Siguiente, no me entretengo en trata de personas, creo que ya lo abordé, pero por tiempo ya no puedo hacer más referencia. Voy a concluir con que la Secretaría ha elaborado un mapa de ruta tecnológica del transporte terrestre para promover la transición a la tecnología en nuestro país, para la innovación, modernización y la actualización de los marcos normativos regulatorios adecuados para la integración del transporte carretero y el ferroviario. Desde luego, esto permite construir una visión a futuro para la elaboración de una política y normativa asociada a estas nuevas tecnologías que estaremos retomando en un momento dado como un proyecto a futuro. Les agradezco mucho su atención. Me disculpo si me pasé de tiempo. Ixel, por favor, una disculpa. Y estoy a sus órdenes para cualquier cuestión en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Sí, tenemos una pregunta. Y, bueno, es en tema de seguridad, los camiones de transporte de carga solo pueden circular por los laterales en vías primarias. Pero sabemos que esto no es así. ¿Quién controla estas faltas? La pregunta está enfocado, creo que, a un transporte urbano. Si okay. Se refiere a las vías primarias, pues estamos hablando, a ver, en el caso de las carreteras federales, de acuerdo al reglamento de peso y dimensiones, hace una clasificación de carreteras. En esa clasificación de carreteras, dependiendo del tipo configuración vehicular, me permite transitar por determinada carretera federal, pero hay que tomar en cuenta que es en función del tipo de unidad por la que yo estoy transitando. Por supuesto que los que estamos y somos responsables de la aplicación del cumplimiento de la normatividad, hay dos autoridades que son fundamentales. Desde luego, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y también la Guardia Nacional, que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal le confiere esas facultades en tránsito en las carreteras federales. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para finalizar y es, ¿dónde podemos encontrar esta información del mapa de ruta tecnológica del transporte terrestre? Bueno, este es un proyecto que se está visualizando. En su momento, por supuesto, la institución a la cual honro presentarla, en su momento y en nuestro micrositio estará disponible la información. Y también comento que toda esta información a la cual hice referencia se encuentra disponible en nuestra página de oficial. Ok, perfecto. Entonces, pues sí, le agradecemos mucho su conferencia magistral, licenciada Irma. Toda esta presentación la pueden observar ustedes en nuestro site. Y gracias por su participación. Esperemos tenerla para otros eventos que organicemos con interesantes temas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Isel, y estaré atenta con nuestras compañeras panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias.